están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estivaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Antes de empezar, les recuerdo que tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para que vayan a seguirme. También tengo un grupo en mi página de Facebook en el que pueden contar sus experiencias paranormales para que yo las cuente en mis videos. De hecho, creo que no lo he dicho aquí en el canal, pero en el grupo todas las semanas escogemos una historia ganadora dependiendo de los likes y al final del mes hacemos una videollamada con los 4 o 5 ganadores dependiendo del mes. Así que si a alguien le interesa, pueden participar en el grupo, el link está en la descripción. Y también tengo otro canal de cosas no paranormales, así que si quieren, chequen la descripción. Y para el video de hoy les tengo la tercera parte del caso de TikTok de Franco Villegas. Creo que ya lo he dicho, es uno de mis casos favoritos. La verdad es que no tiene muchos videos nuevos, pero me urge saber qué pasa, así que vamos a ver. Si quieren ir a checar su TikTok, la cuenta es @elfrancoandresb, les dejo el link en la descripción. Ok, antes de enseñarles los nuevos videos, quiero mencionar un TikTok que puse en el video anterior. Si no han visto la parte 1 y 2, les dejo el link en la descripción para que los vean antes de ver este video. Pero en la parte 2, yo la verdad no me di cuenta, pero muchos de ustedes me dijeron en los comentarios, en uno de los TikToks se alcanza a ver la mujer esta asomada en la cortina del baño. Entonces vamos a ver eso, se los voy a poner en cámara lenta y todo para que los veamos juntos. Y eso pasó en el video del 24 de junio que dice: creo que ha vuelto, quienes veían mis historias sabían que no había sucedido nada en muchos días. Entonces vamos a verlo. Súper fuerte. Y me paré, prendí la luz y no había. Pero parece que no hay en toda la casa porque se fue también acá y pareciera como que está quemada. Pero ahí se asoma y ya no hay nada. Chinga. Parece que volvió. Ok, vamos a ver esa parte en cámara lenta. En toda la casa, ¿por qué? Voy a poner más atención para tratar de darme cuenta de ese tipo de cosas. Y en el video anterior nos quedamos en lo mismo. Él está en el baño, se abre el agua de la regadera, se abre el agua de lavamanos. Y él está enseñando el baño y se ve la puerta cerrada. Se ve que solamente está él dentro del baño. Entonces dice: estoy aquí solo. Pero se alcanza a escuchar la voz de la mujer que dice: estoy aquí. De nuevo está esperando. Se encendió sola la ducha. Y me vine acá al baño a ver si... si capto el huevo. Les muestro todo el baño, por supuesto, porque se me ha cuestionado harto de que si yo estoy... yo estoy solo. Y no hay nadie. Ah, no. Entonces, vamos a ver qué sigue. El siguiente TikTok es del 10 de julio y dice: les dije que vivo en segundo piso porque me golpeó la ventana y escuché una voz de hombre al final. ¿Ok? Me está golpeando la puerta. ¿Cómo se mueve eso? Yo vivo en segundo piso. Ok, me dio mucho miedo que se escuche la voz de la mujer diciendo no abras, como que, no sé, este TikTok siento que da a entender como que también hay otro ser que es hombre, que sería la voz que dice baja, y la mujer está tratando como de protegerlo. No sé si me estoy ya debrayando, pero puede ser, ¿no? El siguiente TikTok es del 17 de julio y dice: llevaba muchos días tranquilo, pensé que no me molestaría más. Se encendió la luz de abajo y está sola la casa. Voy a bajar. Musicón loco. Ay, güey. No, 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 no.
chale, 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 chale. Ay, puta madre, ok. No bajes. No bajes, Franco. Uf. Amo este caso. Ok, todavía tiene sentido mi telenovela. Ella le dice no bajes. O sea, sí parece como que lo está tratando de proteger de ese otro ser. El siguiente es de hace 2 días y dice: tomé la decisión de contactarme con él, ella, y quizás lo haga en vivo. Sí, por favor. Vamos a ver qué dicen. Si eres tú, cierra la puerta. Concha tu madre. No, 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 no. Locura. Ay, ok. Es que con este caso no se sabe. De repente te sale ahí la mujer, o el ahora hombre, o no sé qué onda. Creo que este ya es el último. Concha de la madre. Y el último TikTok hasta el momento. Espero que siga subiendo más. Voy a estar pendiente del en vivo y todo eso. Si alguien se entera de algo, por favor, avísenme. Porque neta, 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 amo este caso. Este también lo subió hace 2 días y dice: lo iba a hacer en vivo. Ay, ya se canceló el en vivo. Lo iba a hacer en vivo, pero pensé que no pasaría nada. Y esto pasó a la primera. Hay dos. Y voy a tratar de comunicarme con este, como me dijeron. Se siente en paz. Si estás acá, prende la luz. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Si estás aquí en el baño, enciende de nuevo el agua. ¿Hay alguien más que tú aquí en esta casa? Sí, sí, sí. ¿Mi vida corre peligro? Ya, ya, ya. Da igual, ya. Aquí no hay... Ah, no, yo me voy. Ok. Me gusta, me gusta. Me encanta este caso. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ok, quiero saber qué les pareció y qué piensan de mi teoría. A mí la verdad me sigue gustando mucho este caso. Se me hace muy, muy real. Y pues ojalá haga algo en vivo. Eso estaría muy, muy interesante. Voy a estar súper pendiente de sus redes sociales. Y pues ya saben que si hay alguna actualización, lo voy a estar subiendo aquí en el canal. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por ver el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.